Arrancando Onga Marcus. Ajusta el cronómetro el alemán. Se viene el comienzo del fútbol en la noche del centenario. Es el inicio, es el comienzo de Uruguay-Argentina por la fecha número 18 de las eliminatorias en esta producción de Tenfield para todo el país. El cruce de Guigú para Washington Tice. Darío Silva la tiene el 9. El toque de Darío atrás para Alejandro Nembo. Darío Rodríguez, de primera para García, toca Uruguay, Gianni Guigú. La tiene el hombre de Roma y posición adelantada del pelusa Federico Magallanes. Bandera arriba de este hombre, de Heiner Müller. Y tiene razón, ¿eh? Había picado antes Magallanes, bien cobrado, bien sancionado. Va saliendo por el medio de Argentina, por intermedio de Samuel, entregando para Sorín, Verón, Sorín. El toque de Juan Pablo Sorín para Pablo Aymar. Domina el 16. Marca bien Uruguay. El toque de Lembo atrás. Darío Rodríguez. Pablo García. Avanza el canario. Entrega para Federico Magallanes. La tiene Magallanes. El toque atrás otra vez con Octavio Darío Rodríguez. Viene para Gianni Guigú. Pica Magallanes. Al medio va para Darío Silva. Más arriba va Roberto Ayala. Corre otra vez Magallanes, la marca es de Pochettino. Insiste Pochettino, es córner. Tiro de esquina uruguayo. Trató de ganar Magallanes por afuera. Llegó el cruce justo de Pochettino y es la primera de pelota quieta que tenemos en el partido. Primer minuto y medio de juego, le pega al chino Recoba. Suben las torres uruguayas. El toque del chino atrás para Guigú. Le pegó Gianni cruzada, Paolo. No llegó Paolo. No llegó Paolo por el segundo palo, se lo perdió Uruguay, JC. Y estuvo a punto de llegar la apertura del tanteador. Paolo pica desde atrás y está habilitado. Magallanes no llega, Paolo sí, pero un instante tarde. El cruce de zurda de Guigú, después que Recoba maga levantar y toca al borde del área. Buen disparo de 5, buen arranque celeste, por poco no llegó Montero. Ahí tenemos a Paolo Montero retrocediendo y colocándose en la última línea. El toque de Verón para Sorín. Manda la pelota fuera Tais. Lateral para Argentina. Las primeras de Bielsa son para que controlen la subida de Guigú. Lateral que hace Juan Pablo Sorín. Verón de primera para Claudio López. Marca bien Lembo. Otra vez el 11 del Manchester. Verón, Sorín. Escapa Sorín. Tais atrás, Sorín la consigue, viene para Claudio López, el centro buscando al burrito Ortega. La pelota se va afuera por el sector de Olímpica contra la Colombes. Tenemos que devolver con un lateral cuando estamos en 2:45 del primer tiempo y estamos empatando 0-0. Frente a Argentina, pelea Claudio López. Tais, la saca el negro Tais, corre Darío Silva. Primero Samuel y ahora Matías Almeida. Sorín, Almeida. Tiene el 5, ahí está el volante del Parma. El rebote en el canario García. Empezó Brasil y Venezuela en la ciudad de São Luís de Maranhão. El chino Recoba, la tiene el 20. Insiste Recoba. Arrancandonga el chino. La manda al medio para Darío Silva. No apareció Magallanes. Corre Burgos. Se queda Burgos, el arquero roquero con la pelota. Buen intento de Recoba llegando por la izquierda con mucha potencia, con mucha fuerza. Parece ser esa la zona indicada para atacar. A espaldas de Pochettino, a espaldas de Zanetti. ¿Cómo comienza el banco uruguayo la noche, Martín Charquero? ¿Sabés cómo, Rodrigo? Pidiendo novedades y noticias de lo que ocurre con Brasil y con Colombia. Las vamos a ir tirando, que se queden tranquilos. Guigú juega con Darío Silva. Faul de Ayala. Ahí faul de Roberto Fabián Ayala, del zaguero, del líbero. Cuatro minutos pasaditos. Le va a pegar el chino Recoba. Lo vemos desde atrás del arco de la tribuna Amsterdam, donde está Germán Adrián Ramón Burgos, el arquero del Atlético de Madrid. Le va a pegar el chino Recoba. Está esperando Magallanes. Está el gaucho de los Santos. Viene para el pelusa. No pudo capturar el 11. Otra vez Burgos. Minuto 4 y medio de la primera parte. La pelota rebota en Guigú. Corre Pablo García. Insiste Darío Rodríguez. Hay falta, dice el alemán Merck. Otra vez Argentina. Zanetti.
Matías Almeida, la tiene el 5, otra vez con Zanetti. Almeida, el grito de Uruguay, Uruguay que surge desde todos los sectores del estadio. Ríos por ese sector, otra vez Argentina con esa pelota que buscaba Ortega, lateral que corresponde a la selección. Ahí están las tribunas del Estadio Centenario. El toque de Recoba atrás para Pablo García. Más atrás ahora con el capitán, con Paolo. La revienta Montero. Viene para Recoba. Marca bien Matías Almeida. La tiene Matías Jesús Almeida. El toque atrás para Zanetti. Pochettino, Ayala. Hace correr la pelota argentina ahora. Se repliega Juan Sebastián Verón. El pase del 11 para Pablo Aymar. Sigue Aymar. Hay falta de Gonzalo de los Santos. Compañeros en el Valencia. Era para amarilla. Recordemos además, Juan Carlos, que Gonzalo de los Santos es uno de los que tenemos con amonestación. Tenemos un pueblo con limón. Se viene Verón. El toque de Verón hacia adelante. Corta bien Tais. Saca la pelota al negro Tais. Venía para el chino Recoba. Anticipa Almeida. Verón, Almeida. El toque atrás para Roberto Ayala. La tiene Ayala. La presión era del chino Recoba. La pelota viene para Zanetti. Corre Javier Zanetti. Se viene el hombre del Inter, Verón Sorín. Y ahora Aymar. La tiene Pablo Aymar. Ahí está el cordobés. El toque de Aymar. El rebote en Lembo. Corre el gaucho de los Santos. Primero Verón. El toque de Verón otra vez para Aymar. Persigue Darío Silva. Roba Darío Silva. Se viene Darío Silva. Acompaña Lembo. La tiene Darío. Viene para Lembo. Pelota afuera. Repone Argentina, dice el árbitro asistente número uno, el señor Müller. Y esta vez el que se soltaba para acompañar a Darío era Lembo. Un Lembo que va por derecha, Montero toma al medio, Darío Rodríguez la izquierda. Eso en la línea de tres, Tais bien abierto por derecha, Guigú por izquierda. Presionan en la mitad de la cancha, que comparten de los Santos y García en función de contención. Otra vez Zanetti, entregando para Juan Sebastián Verón. Almeida ahora, ¿en cuánto estamos, che? Casi 7 minutos. 6.58, 6.59, 7 del primer tiempo, Darío Silva. Se viene el 9, acompaña Magallanes por el otro lado, viene para el chino, también Guigú, corre Gianni, se viene Guigú para Magallanes, viene Federico, ahí va Magallanes, no lo deja pasar Pochettino, saca la pelota, afuera el 4, lateral. Ahí está la clave, ahí está la zona, ese sector es por el que debe invadir Uruguay, por ahí tiene problemas a espalda de Zanetti, Pochettino, Argentina. ¿Por dónde anda el alemán? Va sacando las pelotas. Darío Rodríguez. Corre Darío Rodríguez. Insiste el 6. Se viene Darío hasta el fondo. Va a ser saque de arco. El saque de arco para la selección argentina. ¿Cómo está Marcelo Bielsa Muñoz? No se queda quieto un segundo. Se mueve para un lado y para otro. No habla mucho, pero se mueve por todos lados. ¿Y Púa Martín? Él está en silencio, pero detrás suyo está Jorge Orozmán da Silva, que es el encargado casi que de gritar. Le pegó Burgos. Va para Zanetti. La peina Zanetti. Consigue la pelota. Otra vez Uruguay por intermedio de Guigú. Se viene Gianni. Escapa de la marca de Verón. El cruce demasiado largo para Darío Silva. Tiene que devolver a Argentina. Esta es una producción de Tenfield en directo para todo Uruguay. Como siempre, con el fútbol de las eliminatorias. Argentina propone atrás un sistema parecido al de Uruguay, con Ayala sobrando, Pochettino a la derecha, Samuel hacia el sector izquierdo. Después más abiertos y más arriba, Zanetti y Sorín. Almeida toma el medio, Verón queda libre todavía sin gravitar. El toque de Montero atrás con Fabián Carini. Revienta el arquero de la Juve. Corría Darío Silva. No hubo falta de Samuel. No, el alemán dice que no. Perdió un zapato Darío. Darío, ¿eh? El derecho. Lo tiene cerca, ¿no? Ya está en su mano. Samuel otra vez sacando la pelota afuera. Lateral para la Celeste. Ya se puso el zapato Darío Silva. Ya tiene los dos zapatos Darío Silva. Corre Recoba. La tiene Recoba. La marca de Ayala no puede. Sorín tampoco. El centro del chino Darío. Le quedó a Magallanes. Sacó la pelota Pochettino. El canario García. Viene para Guigú. Corre Gianni. A ver qué hace Guigú. El toque para el negro Tais. Va Tais. Se acomoda Tais. El rebote en Aymar. Baja Magallanes. La pelota de Burgos. Segunda incursión de Recoba. Esta vez
de derecha hacia el medio y de atrás hacia adelante, buscando en la diagonal la posibilidad del remate de zurda. No pudo. 9, y solo 9 minutos que ya se van consumiendo del primer tiempo. Estamos empatando 0-0, Uruguay y Argentina. Ortega la tiene el hombre de Jujuy. Zanetti, el rebote consigue otra vez Darío Rodríguez. El toque de Darío para el canario Pablo García. Guigú, Gonzalo, atrás con Paolo. El toque de Paolo, Darío García, Darío. Guigú sale tocando Uruguay, la tiene Yari, la tiene el palmirense. El cruce va para el negro Tai, corre Negrito, llega Negrito. La pide Darío Silva, la pide el Pelusa Magallanes por el otro lado. La pide también el chino Recoba. Apareció Verón. El toque para el alemán que no juega. Marcus Merck no juega. Pochettino. Ortega, Almeida ahora. Sale por el medio Argentina. Matías Almeida. Y ahora Pablo Aimar. La pide Claudio López. La marca es de Gonzalo de los Santos. Juan Pablo Sorín. Sorín para Almeida. La pide Verón otra vez. Toca el 11 atrás para Roberto Ayala. La tiene Ayala. Verón. El pase largo del 11 para Sorín. Alcanza la pelota Sorín. Metió un pelotazo bárbaro Verón. Claro, se vino bien atrás. Prácticamente se pegó a la línea de 3. Junto con Ayala sacó de 40 metros un largo envío para Sorín, que ha incursionado dos veces. Esta que no llegó y la otra, la anterior, en la que generó la jugada más riesgosa que tuvo Argentina. Los dos técnicos, los dos en la imagen. Ahora le pega el Facha Carini. Sacó Fabián. Recoba la tiene. Recoba la aguanta. Viene para Magallanes. Offside, dice Heiner Müller. Demoró un instante Recoba a meter el pase. De cualquier manera lo veo atento, vivaz. Levantó bien la bandera este hombre. Se llama Heiner Müller. El otro se llama Schumacher, el del segundo asistente. Pero no tiene nada que ver con los famosos corredores de Fórmula 1. Ni con Michael, ni con Ralf. Para nada. Ni tampoco con el arquero. Ni con el arquero. Tony. Oh, qué arquero aquel, ¿eh? Salía a matar ese. Corre Darío Silva, pelea el 9. Sorín. El toque de Sorín para Almeida. Verón. La tiene Juan Sebastián. El toque de Verón, otra vez con Juan Pablo Sorín. Se tira de los Santos, viene para Pablo García, la pide el Pelusa. Viene para Magallanes. Llegó primero Pochettino, Gonzalo de los Santos. Es solo Pochettino. Hay falta de Pochettino, el zaguero que juega en el fútbol francés, en el Paris Saint-Germain. Es imposible presumir un partido entre uruguayos y argentinos sin alguna rispidez en la mitad de la cancha. Se están dando. Recoba el cruce para Guigú. Habilitado Gianni. El centro entre Darío. Arriba Burgos con guitarra y todo. Presiona el arquero. Llega Recoba. Llega Guigú. Vamos Uruguay por ahí. Está bien para el chino. Apunta el chino. Tiró. Burgos con la guitarra. La mandó al córner. Pero está desafinando Argentina en el fondo, ¿eh? Y me gusta la partitura uruguaya, que salió con otro repertorio y con un solista, Recoba. Le va a pegar Recoba, 13 minutos y medio. Le va a dar el chino. Llega el 20, cerrado, al segundo palo Darío. Verón, ¿a dónde la pide Verón? Está en el vestuario. Ahí picó y ahí bajó. Va a ser lateral ahora. Insiste, Verón. ¿Qué quiere Sorín? ¿Quiere sacar él? Es que el asistente, el primer asistente, primero levantó la bandera para el otro lado, como para Argentina. Ah, pero hay que darle un par de gafas. Y demoró mucho Tyson en llegar, estaba en la mitad de la cancha, eso llevó a la confusión. Va a sacar Washington Tyson lateral. Pelota que mete el 2 para Gonzalo de los Santos. Sacó Zanetti. Complementa Almeida. Llega Ortega. Verón ahora. La tiene Juan Sebastián Verón. Viene para Ariel Ortega. Paolo primero. Darío Rodríguez. Sale Darío Rodríguez entregando para Gonzalo de los Santos. Guigú. La tiene Gianni. Se cae Guigú. Falta dice Merck. Falta dice el alemán. Tiro libre uruguayo, Bielsa camina y no para de caminar. Y discute con el cuarto árbitro. Gonzalo de los Santos que se arrima, el rebote en Ayala.
Corría Claudio López. Primero Pablo García. Tais. La tiene Tais. El canario se va a acomodar. Ahí está Pablo García para un lado y para otro. Sigue Pablo. La tiene García. Avanza García. Foul. Tiro libre. Tiro libre para Uruguay. Otro emblema de Uruguay, García, empujando, metiendo, luchando, sin dar por perdida la pelota. Buena postura de un Uruguay que muerde, que tiene ganas, que busca. Hay gol de Brasil, Gol de Brasil en el estadio Castelao de Maranhão. Acá hay tiro libre. Le va a pegar el chino. Le va a pegar Recoba. Uruguay busca el primero en el minuto número 15. Llega Recoba. Burgos. Primero Ortega. Corre Paolo. Ahí está Montero. El pelotazo de Montero. Otra vez para el chino Recoba. Cerca está Darío Silva. La pide Lembo. Corre Darío. El rebote en Samuel. Aparece Burgos. Ponele color al partido, JC. Se lo pone Uruguay, que presiona y que domina, que manda en la cancha. Interesantísimo lo de Ibu por izquierda. Gonzalo Los Santos y García marcando, pautando el ritmo. Recoba libre. Falta algo por derecha. Debe insistirse por la zurda también, porque por ese lado parece el camino más fértil para el equipo uruguayo. De muy buena postura en este primer cuarto de hora. Que no se pierda absolutamente nada de la última fecha de las eliminatorias. Aquí está la reiteración, el envío, los puños de Burgos. Reitero, dominio celeste en los primeros minutos del juego. Hay solamente una cosa que lo preocupa a Púa. No quiere verlo suelto, libre de marca a Juan Sebastián Verón. Bielsa le dice a Zanetti que encime a Guigú. Luisao hizo el gol de Brasil. El equipo de Escolari le está ganando a Venezuela 1-0 en San Luis de Maranhão. Se está metiendo en el Mundial con ese gol. El toque de Zanetti para Ortega. Atrás recupera Magallanes. Guigú devuelve para Magallanes. Marca Pochettino. El rebote en Magallanes. Hay falta sobre el 11. Hubo falta sobre el 11, así lo indica el alemán. Así lo marca Marcus Merck. Así lo marca Marcus Merck. Que tiene un silbato amarillo y cada vez que lo levanta parece que estuviera sacando una tarjeta. García, es odontólogo el hombre, ¿no? Sí, señor, 39 años, es de Kaiserslautern. Parecido, ¿eh? ¿Cómo? Parecido. Se viene el canario García. Más fácil, ese es de Suárez. Ahí va Pablito, sigue. Sí, Pablito, apareció Burgos. Apareció un arquero de Capital Federal. Le pegó Burgos. No hay nadie de Argentina. No hay nadie de Argentina. Corre Paolo. Deja salir afuera Paolo. Saque de arco. Sí, JC. Gente desesperada buscando en el Atlas. Una ciudad que nunca encontró. Y no encuentra en la ciudad alemana. Donde hay un equipo con el mismo nombre. Claro. Exactamente, con el otro nombre. Que tiene alguna coincidencia en alguna vocal con el que dijo Jorge. Kaiserslautern. Lembo, toda la semana estudiando alemán. Hay gol de Colombia ahora. Corre Darío Silva. Se viene Darío y va Uruguay por el primero. Darío lo pegó. Se viene abajo el centenario. Se derrite el estadio. Uruguay 1, Argentina 0. El rubio del gol, Darío Silva. Llegó por la derecha, por donde parecía que no podía Uruguay. Qué pelotazo bárbaro de Lembo. Qué bien puesta esa pelota. A espaldas de Samuel Isorín. La carrera de Darío. La para, mide, apunta, tira. Estira la mano hacia abajo, pegado a la pierna derecha. Presionó la reiteración Burgos, pero no puede contener el fuerte remate por parte de Darío Silva. Y Uruguay está ganando. Mérito porque estaba haciendo mejor las cosas. Había sido todo celeste el arranque del partido. Está ganando Uruguay 1-0 sobre Argentina.
Aquí en el Centenario la pelota la tiene Verón. Y ahora Pochettino. El grito de Uruguay, Uruguay que surge nuevamente. Pablo Aimar. El toque de Aimar para...